y peces quieren amor, como un perro, como cualquier otro. Este, por ejemplo, era una cosa fantástica. Ese pez yo tenía capturado en ese momento, Psittacus, en Río Negro. Y si puse mi acuario y fotografía de lado, estaba de lado y no quería levantarse. Yo primero pensaba que no estaba bien. Y después yo puse dentro de mi mano el nido y lo he hecho eso. ¡Ah! Inmediatamente se levantó, estaba feliz. Después yo saqué 2 o 3 fotos y puse abajo de nuevo. Ahí yo usé de nuevo mi mano y hecho de nuevo con el nido eso, se levantó. Lo hice mínimo unas 10 veces. Quería que lo acaricie. Yo voy a Australia, tengo un amigo en la Gold Coast, en su tienda yo ya he hecho 2 conferencias. Él dice: Heiko, yo conozco cada disco con el nombre. Lo llamo y viene a mi mano y debo acariciar con el nombre. Descubrí ese pez de labio. Eso no es Photoshop, pues es natural, naturaleza. Ese es amor, amor de los peces. Amor por los ríos y los peces, por favor. Conclusión. Yo espero que mi traducción, mi escrito está correcto. Yo quiero subrayar al final en hecho que en realidad publiqué en mi revista Acuageografía, hay 1 o 2 copias ahí, en 1992, que se hace 20. Menos de 1% de las aguas de ese planeta son agua dulce. ¿Ustedes sabían eso? Y solo de eso, 0.03% de ese 1% es agua disponible para todas las especies de peces de agua dulce de ese planeta. Y ahora hay casi tantas especies conocidas descritas en agua dulce como en los océanos. Los océanos tienen 75% de toda la agua de ese planeta, solo que es agua salada. Y por lo menos 15.000 en agua dulce. Quiere decir, 18.000 especies nacieron en 75% de ese planeta agua. Y la otra mitad nació en 0.03% de agua. Imagínense qué dificultad tenían los peces de agua dulce. Aquí tienen un ejemplo. Todo ese amarillo es agua de mar, ese es en inglés. Y ese poco que tiene es agua dulce. Y en ese poco hay la mitad de los vertebrados de este planeta. ¿Cómo es posible? Yo lo he demostrado que los peces de agua dulce son los criadores y vertebrados únicas y las más sobrevivientes que tenemos, simplemente porque son más largos que cualquier otro, teniendo que adaptarse a extremos para sobrevivir como ningún otro vertebrado en ese planeta, incluyendo las especies iranas que yo les mostré, son únicas. Debemos aprender de ellos mucho más porque sabemos muy poco, apreciando en un encuentro perfecto y profundía la palabra que no hay mejor educación en cualquier escuela o acuario público. A menos que un biótopo correcto se puede mostrar una información correcta. Y solo el acuario conservará esas criaturas, porque en natura no hay. Yo vi ahora en Misiones, ¿eh?
y muchos ríos que se salió fomos, no hay más peces. Uno de los peces, pesticidas, plantaciones, pasto elefante, eucaliptos, pino, no tienes chances. Y eso realmente es final, porque yo no he hecho una conferencia para ustedes de biótopos que debía hacer. Yo hago ver un acuario biótopo, podría hacer ver miles que yo he hecho, que después de es la región de Nicaragua, yo puse 15 especies que viven en ese local juntos, en un acuario de 250 litros. No era muy grande, pero yo sabía qué necesita esa especie y qué necesita la otra. Ese necesita una piedra que está un poco arredondado. La agua no estaba clara, estaba ancora un poco turbia. 2 horas después de la decoración de ese acuario, pusieron huevos. 2 horas después, mira, miles de huevos, con 14 otras especies que viven en el mismo lugar, inclusive predadores, no sé si ustedes han visto, el gar, peces perseguidos. Y no solo esos, tenía 25 mil personas que querían ver ese acuario porque no lo podían creer. Yo creo que ese es el acuario más fácil de hacer. Un acuario de biótopo auténtico, peces que viven en la naturaleza juntos y que tienen la decoración que lo reconocen y tienen especies otras con cual pueden comunicarse, con cual pueden hablar, hablar. Y no era solo este par que puso los huevos en 2 horas. Era también un otro, yo creo que lo vamos a ver ahora. Y créanme, solo con esa pequeña muestra, y naturalmente con mi libro que trabajé 10 años, que ahora muchos de ustedes compraron, infelizmente lo tengo solo en inglés, allí pueden aprender cómo se tiene que hacer para ver el mismo resultado. Estos 2 son peces nanos, pequeños. La fémina puso los huevos también después de 2 horas, pero este lo pone solo en hojas de equinodoros. Entonces yo puse adentro el equinodoro que yo sé que vive allí en Nicaragua, pero ahí yo tenía la desventaja que el macho siempre estaba comiendo la primera posada de huevos. Entonces, gracias por invitarme, Tropical, gracias, Acuario de Lujo, gracias, mil gracias. Continuaré haciendo mis investigaciones, posiblemente también en Argentina, posiblemente año próximo, tratando de educar adultos y principalmente niños, enseñándolos acerca de peces, plantas, hábitats naturales y acuáticos, para mantenerlos, preservarlos, como estoy haciendo con Amanda Flor, nuestra hija. Muchas gracias. De toda tu sabiduría y la has sabido transmitir, que es lo importante, porque no todo el mundo sabe enseñar lo que sabe. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, exprimido. La verdad es que fue un día, yo estoy muy orgullosa de que me hayan convocado para conducir esto. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias también a todos los que participaron. Y hay otro sorteo más, porque tengo entendido
ese libro tan preciado, ¿no? El que tardó 10 años en escribir, va a ser sorteado ahora también. Durante el brindis los vamos a invitar a comer cositas ricas, dulces. Así que un aplauso para ustedes también que asistieron y que seguramente después de esta experiencia se van transformados, son otros. Gracias por haber venido. Gracias a Lucas, también a José Luis, los organizadores y los creadores. ¿Van a dar una placa más? Y acá piden que le saquen fotos a Ecoblecker. By the way, I want to thank Heiko Bleher here with this occasion for his cooperation with Tropical, not only in Argentina now, but we have been friends with him for many, many years, very long time. And this year is our 40th anniversary. That's why by this occasion I want to give this some thanking certification. Also some gifts. It's written 40th anniversary, so something symbolic from us, from a Tropical family in Poland. Thank you again for everything. Gracias Tropical, gracias a los chicos también de Aguario, allí está también Dr. Fish, muchísimas gracias por los regalos, por todas las sorpresas que hubo para los sorteos, a los fotógrafos, al sonidista, a todos los técnicos, a los camarógrafos, muchísimas gracias por asistir y por supuesto José Luis, una experiencia maravillosa. Sí, les agradecemos a todos y bueno, los invitamos ahora a comer algo dulce. Muchísimas gracias Lucas. Las palabras de él faltan. Thank you very much for everyone. Gracias, Heiko. Un placer. Thank you so much. I'm very honored. And I really must say it was a great pleasure for me. Yo dice en inglés porque hay algunos que entienden inglés. Quería decir muchas gracias. Era un honor para venir. Y yo espero de volver. Y yo espero que ustedes entender un poco, y pueden pasar esa información por adelante. Yo sé que hay mínimo 2 personas aquí de Misiones que posiblemente en un año yo voy a volver y mirar si aprendieron algo, porque tienen toda la posibilidad de hacer acuarios magníficos en este país. Y de nuevo, muchas gracias. ¿Están todos ya? Ahí, ahí, ahí.
felicitaciones. Acá nos dejaste el cupón para enseñar todo. Probala, que esté todo bien. Muchas gracias por participar. Vamos con el segundo. Y volvemos bien nuevamente y sacamos el segundo cupón. A ver quién es el otro favorecido. Thank you.
Thank you.